Ya pagué mi cena y, oh, por ahí va Ginta. Hola. Hola, Giro. ¿Cómo estás? Qué muy bien, ¿qué tal, Meco? Pues nerviosa, casi le dices a todo el mundo que canto. ¿Por qué haces esas bromas? ¿Cómo que tú cantas? No, hombre, no lo he dicho nunca. Mira, esta chica no canta, ¿eh? No, no canta. ¿Eh? Vale, ¡Cállate! me callo. Pero si no hay nadie aquí, bueno, excepto ese tío detrás de un árbol. ¿Qué tío? Vale, ya han visto. Hola, ¿qué tal? ¿Masao? Sí, estaba Ya. aquí paseando. Yo os he visto. ¿Todo bien? Paseando Sí. detrás de un árbol. Es que se me ha caído una cosa y ya está La recogida. lentilla, ¿no? Se me ha caído una Sí, la lentilla. lentilla, exacto. Veo que me conoces muy bien. Qué casualidad. Me he comido un segundo. ¿Podemos hablar un momento en privado así? Ahora hablamos. Vaya. ¿Cómo se llamaba este chico? Este se llama Masao y es un poco ¿Te gusta, raro. no? ¿Cómo me va a gustar? ¿Qué dices? No. Si se pasa el ¿Por día qué no? durmiendo. Porque es ¿Te un vas al día? animal. Pues Sí. mejor, te molesta menos. A mí no me gusta ningún chico. ¿Quieres pedirle una cita? Te lo presento. Te lo ¡Cállate! presento. Si ya le conozco, Giro, para. Vale, venga, que te lo presento, no pasa nada. Me voy ¿No? a ir a mi Vale, residencia. venga, no. Va. ¿Habías acabado? Me voy a mi Sí. residencia y paso de estos chicos que están Ah, locos. ¿Por pues dónde te era? Porque. acompañamos. No. Venga, vale, venga, ¿por qué no? No, Te hacemos me acompañes. compañía. Es que todavía no Oh. es tarde, no es de noche y me Ah, aburro. Así pues. nos enseñas un poco cómo es la residencia. Pero no Sí, podéis además, venir así no te a. pasará nada. No podéis venir a residencia femenina. Vaya, de aquí ya no podéis pasar. ¿Quietos? Pero no hay Pero nadie. si no nos ve nadie, Espera, no espera, pasa espera. nada. Un segundo, a ver qué me lo impide. ¡Uy! ¡Mira! ¡Estoy dentro! ¡Para, No hay Giro! nada. ¡Que no puedes ¡Casualidad! ¡Mira, mira, entrar! mira! ¡Sigo dentro! ¡Chicos, ¡Uy! parar! Venga, venga. ¿Está No pasa abierta? nada. ¿Está abierta? ¡Hala! Yo Se estaba cambiando de ropa. no. ¡No, ¡Oh, no no! miréis! Se ¡No estaba cambiando de que no pasa ropa. nada! Venga, abre un poquito solo. ¡Iros! ¡Vamos, fuera de aquí! Vale, venga, Pero nos si vamos por aquí, hemos. por las escaleras. Tira, tira. Venga, venga, vamos ¿Masao para aquí. eras? A ver Sí. qué hay. Sí, soy más giro. ¿Yo no? Sigue, claro. ¿Eco? ¿Puedes abrirme? ¿Y qué haces aquí oyendo voces y cosas raras? Mi padre se acaba de ir ahora. Me estaban siguiendo unos chicos y quiero esconderme de ellos. ¿Quieres esconderte de unos chicos, Meiko-san? Sí, Hiro y Masao, que son unos pesados. Siempre están igual. ¡Oh! ¡No! Muchas gracias por ¡Están invitarnos. Cerrar ahí! que viene un tío raro. Va, perfecto. ¿Quién es el tío raro? No sé cómo se llamaba. ¿Masao? ¡Wow! ¿Mesao? ¿Yuno? ¿Esta es tu habitación? Nico, ¿qué pasa? ¡Esta ¿Hola? es tu habitación! ¡Es increíble! ¿Sí? Una ¡Madre pregunta, mía, tú Yuno! que... Claro, eras... Juno, eras la hija del director, ¿no? ¿Sí? Claro, esto todo es vuestro. ¿Sí? Ah, vale, ahora se explica por qué mi habitación es como tu baño. ¿Sí? ¿Baño? Es que tu Bueno, habitación es un es. decir. Esto no es una habitación, es una mansión. Es una casa. No, no es una mansión, es un. ¿Un piso? ¿Un ¿Un piso? piso? Tienes una cocina ¿Cocina? entera. Yo para cocinar tengo. O sea, para comer tengo que ir a la cafetería. Y tienes una zona de estudio preciosa. ¡Wow! Bueno, la tengo sin recoger. Sí. Un segundito que me ha parecido ir algo ahí fuera. A ver. Quinta. ¿Qué Algo haces raro. tú aquí? Pero, ¿alguien más falta por venir a mi cuarto? Espera un segundo, espera un segundo. Ven para aquí, ven por aquí. No, Venga, hay un vamos. bien. Uno Hola, ¿qué más. tal? ¿Qué? Uno. Bueno, tomar Ay. asiento, anda. No sé si hay El asientos para cuarto de todos. Yo me Juno. siento aquí. Sí, hay asientos para todos. Sentaros. Qué descortés por mi parte no sería invitaros a un té. Yo me siento Venga. donde siento de Juno. Pero. Masao-san, siéntate, por favor. Este ¿Pero qué chico es muy haces? raro. ¡Pinta! ¡Eso es ¿Por qué una ese chico? mesa! ¡Ginta! Sentaros, voy a hacerte. ¿Quieres ayuda? Gracias. No, gracias. Y menos tuya.
Madre mía. Esta chica es un poco borde, ¿no? Pero cuando ya conoces es súper dulce. A mí me cae muy bien. Ya. Pero bueno, cuando empiece los exámenes y la reviente con mis notas, seguro que se calma un poco. A mí no la gana nadie, que lo sepas, ¿eh? ¿Que no? Ya lo veremos. Masao, ¿sí? Tú estás enamorado de Yuno, ¿verdad? Bueno, se podría decir que sí. Oh, bueno, qué bonito. Tengo cállate. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuno. Quinta. ¿A ti te gusta alguien? ¿Quinta? Bueno. Puede. Es una respuesta muy rara. Se suele responder con sí, no, puede, no, bueno. Cada uno responde lo que quiere, ¿no? Vale. Vale. Un poco bordes todos. ¿Para ti? Meiko-chan, ¿te para ti? Muchas gracias. ¿Te para ti? Y te para ti. ¿Se lo puedes alcanzar, por favor? Ah, sí, toma. Por favor. Bueno, ¿me vais a explicar por qué estáis aquí? Pasa. Yo he estado huyendo de esos dos. Y Ginta no sé qué hace aquí, la verdad. ¿Me estaba siguiendo? Aquí bueno, he escuchado voces y bueno. Escuchando voces. ¿Sois conscientes de que estáis en la residencia de chicas y que la primera norma, bueno, la tercera, es no entrar en ella? Ya, pero ningún profesor, no de pasa nada. Todos es conocido que la primera y segunda norma del grupo de estudiantes y de amigos es tercera. Que no se cuenta, vale. Bueno, no te va a superar ellos exámenes, pues no, porque nada, no sabe contar siquiera, así que... Miko, ¿sabes que dentro de una semana tenemos una prueba de acceso de examen, no? ¿Y sabéis quién va a sacar la mejor nota, no? Evidentemente, yo. Evidentemente, no. Yo también me voy a esforzar mucho. Ya, bueno, si quieres ayudar, puedes intentarlo. Te puedo ayudar a estudiar. ¿En serio? Me vendría súper bien, porque voy fatal en matemáticas. ¿Me ayudarías a estudiar, porfa? Ah, Yuno, si quieres yo te puedo ayudar a estudiar a ti. Así te acercas un poco a mi nota luego. No quiero estar la más baja de la clase, lo siento, Hiro-san. Vaya. Bueno, ¿qué habéis hecho? Mi padre ha estado aquí y ha estado comentando de que sois muy buenos alumnos y que quiere daros clase, a lo cual me he negado. Menos mal, porque tu padre da unas clases horribles. Bueno, tiene sus cosas buenas. Sí, por cierto, y otro día ya dijiste a tu padre, como se lo diga a papá, y me quedé sorprendida. ¿Qué querías decir? Miko-san, fue hoy, no el otro día. Y eso es cosas que hay mucha gente delante para poder hablar. Pues si quieres nos vamos aparte y me cuentas. No sé si me llegarías a entender. Nah, de todas formas, chicas, creo que nosotros ya nos íbamos, ¿verdad? Bueno, sí. Venga, habiendo de irnos, yo tengo que ir al baño. Hasta ahí luego. No sí, vayas, pero... Meiko, no vayas. El baño está aquí. ¿Cómo que no? ¿Está ahí fuera? No, está aquí. ¿Tienes tu propio baño? Sí. ¡Wow! Es increíble. ¿Podéis salir de aquí, por favor? Ah, es cierto. Sí, vale, es cierto. Toda esta zona está estructurada como yo he pedido. Es precioso. Es alucinante. No, no me puedo creer, yo no. ¿Qué hacéis en mi sitio? ¡Fuera! Bueno. Ay, vale. Ay, voy a relajarme un poco. Quinta está aquí, también están todos los chicos aquí, pero no pasa nada, nadie se ha enterado de nada, Hiro no ha dicho nada, así que voy a relajarme, voy a salir ahí fuera y todo va a ir bien, Meiko. Ay, vamos. Hombre, Meiko. ¿Qué estaba preocupado ahí, porque como no estabas en el baño y no te oía cantar ni nada. Hiro, por favor, Poro. Ya sabes, ¿no? Eso de que se canta en el baño, la gente sabe cantar aquí, y tal. Poro. ¿Y no crees que es buen momento para dar? ¿No crees que es buen momento para que dejes de molestar a Meiko-san? Gracias. ¿Estábamos hablando solo? No me parece eso. Bueno, perdón. Bueno, chicas, yo me voy a ir porque ya es muy tarde y tengo que abrir el bar. ¿Qué bar? ¿Qué bar? Soy camarero y tengo un bar. ¿Eres camarero? ¿Tienes un negocio? Sí, lo empecé. Y al final va a resultar que no estás tan perdido.
Ya ves, lo empecé hace un año y empecé vendiendo solo café y té y ahora ya tengo un bar por el que pasan unas 500 personas al día. Y cambiando de tema... Ah, por cierto, en el bar canta gente. Por si algún día queréis venir alguien. Me gusta la música. Pues cuando quieras estás invitada, Juno. Pues todos son los pesados. Mañana tenemos clase. ¿Queréis ir a dormir de una vez, por favor? ¡Eso! Vale. ¡Eso! Ginta tiene toda la razón del mundo. Nico. Bueno, sí. Espera. Bueno. Buenas noches, que descanséis. Ya son minas y minas. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa aquí, Nico? ¿Qué? No sé de qué me estás hablando. ¿De qué? ¿Por qué has venido con tantos chicos? Eso. Me estaban siguiendo. Es que son unos pesados. Desde que ha llegado Hiro, esto es un caos. Hay que tener cuidado, Miko, Sani. Hay que tener mucho cuidado con los chicos. Son peligrosos. Sí. Vaya, tendré cuidado. Igualmente, a mí me dan miedo todos. Gracias por defenderme con Hiro. A veces se pone un poco pesado. Sobre todo él más que ningún otro, ¿eh? Lo veo muy suave. Sí, y encima quiere competir contigo por la mejor nota. Competir. Bueno. Ya no estamos en parvulario. Muchas gracias por ofrecerme tu ayuda para estudiar. Como te decía, matemáticas voy muy, muy mal. Y... Ah, pues tranquila, sin ningún problema, pero no vengas con chicos, por favor. No volverá a pasar. Por cierto, al principio eras un poco más... seria, pero cada vez eres más agradable. ¿Somos amigas? Claro que somos amigas. ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me alegro! Y ahora que somos amigas, ¿me puedes contar eso de lo que hablabas antes? Estamos más adelante, solas. Más adelante. Vaya. Las amigas de verdad esperan. Sí, no tengo prisa. Además, supongo que todos tenemos nuestros secretos, ¿no? No es un secreto mío que deba compartir. Creo que esto no depende solo de mí, sino de varias personas. ¡Ah! ¡Hay alguien por la ventana! ¡Oh! Ya no. Creo que este año va a ser un curso muy movidito. Sí. Esto no es nada seguro. Bueno, me voy a mi habitación. Buenas noches. Muchas gracias por el té. Estaba muy bueno. Ay, gracias. Alguien lo ha agradecido. Hasta luego. Siempre serás bienvenida. Muchas gracias. Que descanses. Querido diario, esta noche ha sido un auténtico desastre. Al final hemos acabado todos en el cuarto de Juno y lo que menos me esperaba es que apareciera también Ginta. No sé por qué, pero pregunté que si le gustaba a alguien y su respuesta fue bueno. No sé por qué he preguntado eso y no sé por qué me ha afectado, pero... ¡ay! ¿Qué me pasa? Y Hiro no para de meterse conmigo. Al final van a descubrir mis secretos. Tengo tanto miedo. Pero bueno, mañana va a tocar escoger el club al que vamos a pertenecer. Seguramente me meta en el club de música. Es lo que más deseo. Pero quizá sí puedan descubrir mi secreto. Estoy tan confusa. Pero bueno. Vamos a dormir y veremos qué pasa mañana.